40 niños de la unidad de desarrollo psicomotor y de educación temprana. Vamos, en total van a venir 100 niños. Hoy estuvimos con 40, mañana con 60. La experiencia ha sido realmente muy, muy bonita porque los niños han disfrutado muchísimo lo que es el conocer cómo eran los dinosaurios, han aprendido. A algunos les ha dado miedo, por supuesto, ¿verdad? Porque los animales realmente son bastante reales, el sonido y todo, toda el hábitat que se ha recreado realmente ha sido muy, muy interesante. Definitivamente nuestras madres no tienen acceso para poder venir a comprar, porque tomamos en cuenta que es el niño y más la mamá. Definitivamente no hay un ingreso para poder disfrutar de este tipo de entretenimiento, y precisamente nosotros agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de visitar con 100 mamás y sus niños para ampliar mucho más el conocimiento. Y lo que hacemos énfasis nosotros en que nuestros niños con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquier otro niño. Entonces es involucrarlos, sensibilizar a la sociedad de que no hay diferencia y que todos somos iguales, ¿no? Y que tenemos las mismas oportunidades de disfrutar este tipo de actividades.